マリバが誰もおる、誰もが書きの音、誰もが書きの音、マリバが誰もおる、アウジャンドプベナバ、誰もが書きの音、アウジャンドプベナバ、誰もが書きの音、誰もが書きの音、マリバが誰もおる。En este lugar está el Auyantepuy, el cerro más grande de la Gran Sabana. Un cerro que es para nosotros sagrado, pues, porque ahí está el espíritu de los Himabalí, de todo lo que nosotros creemos aquí en nuestro valle. Y es respetado, es como un guardián para nosotros. Ese cerro nos vigila desde nuestros antepasados hasta el día de hoy, que somos nosotros. Bueno, nosotros lo conocimos por Churumbenaje, ¿no? Y cuando lo descubre Jimmy Ángel, entonces ya después hablamos del Salto Ángel. O sea, que esto fue batallado por miles y miles de años, se nos fue entregado, esto es un préstamo que tenemos que tenerlo a cuidado para las futuras generaciones. Esta es la madre de todas las rocas que también tiene 3.000 millones de años, el Auyán, en Pemón. Significa una roca de todas las madres de la Gran Sabana. Los pemones somos nosotros los que estamos manteniendo nuestra cultura. Y somos los originarios de esta tierra que tenemos que ser pemones y pemones somos. Los abuelos nuestros siempre dicen, cuando van a estudiar, tienen que regresar a su comunidad a defender su pueblo. Esa es la idea, siempre lo llevamos en nuestro corazón. Tú sabes que la oralidad en nuestro pueblo Pemón es lo máximo. La persona que habla, la persona que tiene la facilidad de convencimiento con la palabra, pues era respetada. Práctica que tienen los pemones es el trueque. El trueque es que si yo te ofrezco mi chinchorro de algodón, pues tú me podrías cambiar eso por un rayo, rallador de yuca, con otra comunidad. La yuca es muy importante para nosotros. Eso es lo que sí llamábamos hasta ahora. Por ejemplo, yo cuando tenga ya mi cosecha ya lista, tengo que ofrecer eso. Y esas ofrendas se hacen bailadas, o sea, es un tipo de baile que nosotros hacemos, donde le brindamos a la gente que invitamos para que todo el mundo pruebe de eso. ¿Y eso es para qué? Eso es para que se multiplique lo que nosotros tenemos. La música es parte de la cultura, ellos la han ido pasando por generaciones. En el caso de los jóvenes que se dedican a la música, no tienen la opción de ganar, o sea, de conseguir recursos, así que se ven obligados a trabajar en el turismo
tú ves niños que llegan en la mañana de haber servido desayunos en el hotel a tocar en el seminario, y a la hora del mediodía, a las 12 del mediodía, se van al campamento, sirven nuevamente el almuerzo a los turistas, y a las 2 de la tarde los ves con su instrumento otra vez. Y esa es la experiencia de muchos. Ahorita tenemos un problema grave, vamos a decirlo así, que es la minería. Entonces, por lo que produce la minería, la gente está regresando. En esta zona de Camarata hay minerales, ¿no? Pero más que todo se trabaja es el diamante y el oro. Imagínate, estamos tan mal que los profesores, que en vez de explicar eso en la escuela, ellos en las tardes se van a las minas. Cuando van para la ciudad, ellos le dan pena de hablar en Pemón, y entonces de ahí vienen con que es idiomas ahora castellanos, que vienen a hablar en castellano porque ya no quieren hablar, ya la nuestra generación ya no quieren, ya le dan pena y hablar en Pemón. Pero digo, no, yo seguiré trabajando, yo quiero demostrarle a la comunidad que sí, el turismo dará en el futuro, esto sí, porque no estamos destruyendo, sino construyendo. Cuando nosotros llegamos acá nos encontramos muchísimos problemas culturales, porque ellos comenzaron a perder ese amor a su cultura, a sus tradiciones, y lo que nos mueve a nosotros es desarrollar un turismo que sea sostenible con el ambiente, que prevalezca y que preserve su cultura y sus tradiciones, y donde ellos sientan que el turismo puede ser una economía periférica y no la razón de ser de lo que ellos son. Queremos que sigan siendo Pemones Camaracoto. Es todo para nosotros, significa, no sé, para mí significa todo. De aquí la comunidad se beneficia, da empleo a otra gente, a nosotros también. Gracias a esto lo podemos, o sea, los demás, o sea, los niños pueden tener sus lápices, sus útiles, su ropa también. Bueno, lo que siempre hemos hablado acá, ¿verdad?, entre la comunidad en general, pues mantener las cabañas típicas como tal. O sea, tratar de que la costumbre no se pierda. Trabajar la tierra es más mina que la misma propia mina. Porque la mina solo es destruir la tierra y dejarlo pobre. Mientras, trabajar la minería de la agricultura me da para toda la vida. Por eso es que me gusta trabajar. Me han pasado miles de mineros por aquí diciéndome que no, yo insisto, que voy a trabajar la mina que yo puedo tener siempre en toda mi vida, es el conuco. Thank you.
tu ye tu liye binguni ye tu ye tu amina baba ye tu ye tu liye jina la kuweli tukuzwe baba ye tu ye tu liye binguni ye tu ye tu amina baba ye tu ye tu liye jina la kuweli tukuzwe utupele o chakala chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu nasi tunavyowasamehe lawi utukosea usitutie katika majaribu lakini utuokoe na yule muovu na milele Baba, nakusifu